hacer. On this bridge between our cities. Oh, don't worry. On this bridge between our cities. In the space kitten beneath my lungs. I feel a fire boy gone badly burning. Gracias. Realmente Love Electric empieza, yo solo escribiendo los temas en Baja California Sur, estuve viviendo ahí, cuando terminé de escribir y tocando con un trompetista, un buen trompetista de Nueva York que se llama Steven Bernstein, empecé a preguntar a amigos quién, con quién debo tocar y me decían Hernán Hetch, mandé un mensaje a Hernán y tenemos algunos amigos en común. Y armamos una gira tocando con otros músicos y con el tiempo le gustó mucho. Ahorita es trío con Hernán Hetch, Carlos Cruz y una guitarra y voz. Era una idea que yo tenía porque... Sí, simple, me gusta el nombre de Love Electric. Tenía algo que ver con la música también. La música es muy energética. Una mezcla de rock y jazz y muchas cosas, pero más que nada es el concepto, intención con la banda es expresar todo lo que tenemos, no poner límites en esta banda. Tenía sentido. De hecho, yo tenía un 4-track recorder de cassette en mi casa de mis papás, desde como 15 años, siempre yo estaba grabando cosas en estas cassettes, ¿no? Mirando amigos o lugares para tener trabajo, tocar en vivo. So, he sido grabando para muchos años y siempre me encanta ese proceso porque es muy necesario para mí grabar, porque cuando ya está grabado, ya puede darlo a. Si no, me siento como stuck, ¿no? Lleno de cosas y no puedo sacar nada. So, sí. Responde mucho porque por la relación que tenemos entre los tres. Este es el primer band donde tenemos... Soy muy yo y somos muy familia, eso ya sé, es un cliché, pero somos muy muy familia, son mis mejores amigos, Aaron y Hernán, y trabajamos juntos todos los días, muchas giras. So, cuando grabamos con el Love Electric estamos muy 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 abiertos, ¿no? Cualquier crítica, cualquier idea, porque yo tengo confianza, ellos tienen confianza, que lo que estamos intentando hacer es llegar a mejor o un punto más interesante, mejor para la música, no algo para ego de alguna persona o algo de técnica, es algo solo realmente de amor. No sé, realmente tenemos conciertos y cosas tocando, por ejemplo, en Cuernavaca, aquí para no muchas personas, pero en un lugar con mucha, mucha onda y mucha... la gente que estaba ahí está muy con nosotros, con la música, disfrutábamos juntos, muy, muy juntos. Y eso me gusta más que ser parte de una lista, obviamente. Es bueno tener reconocimiento porque nos ayuda a tocar más, tocar en más lugares y eso. Me gusta, pero realmente no es la misma sensación de hacer la música y estar ahí. Y no estamos, en esta banda en particular, no estamos haciendo eso para fama o reconocimiento. Realmente las críticas y eso, que son buenas, es great porque nos ayuda a obtener más conciertos en más lugares viajando. Este
se ha cambiado mucho. Es una evolución, y realmente lo que escuchas es la relación entre Aarón, Hernán y yo creciendo disco a disco. Porque solo tenemos casi 3 años, pero menos que 2 años tocando como en trío. So, ha sido un proceso bueno que me disfruté mucho. Pero sí, son muchos cambios. Empezamos tocando más instrumental en nuestro onda de jazz y eso, y ahorita somos muy más de rock. Pero siempre avanzar y buscar algo nuevo. We can shake your heart. Pues, lo más importante para mí, con respecto de Vivi Latino, es ser parte de la comunidad de músicos aquí en México, donde vivo ahora por suerte afuera. Ese es el honor, ¿no? Ser parte de todos ellos. No, tenemos muchos amigos que están tocando en Vivi Latino, y sentir como parte de eso y aceptarlo, bienvenido, recibido en eso, me humilde. Ese es un honor. Pues tengo una historia con Nine Inch Nails, que me fui a ver ellos en el Target Center en Minneapolis, Minnesota, de donde soy. Me tenía como 14 años, fueron mi mamá con mi video y eso, porque es oscuro y eso. Pero me encantó el concierto, la energía. En esa época estaban tocando con visuales atrás, y en esa época estaban muy progresivos en la música industrial y también en la presentación. Todavía me gusta mucho Nine Inch Nails. Sí, quiero ver Nine Inch Nails. Y respeto eso. Este fue siempre Otaola. Alex Otaola es un amigo guitarrista. Tocamos juntos. Y él va a estar tocando con su proyecto Infinito. Me iré a ir. Eso siempre es una aventura. Y Alex en general, su música es una aventura y es muy bueno. También Moy es una amiga de aquí, es un cantante, canta increíble y tiene una banda con mucha fuerza. Y además, las bandas grandes, de verdad no conozco muchas. Estoy un poco afuera de esa escena, de lo que es muy popular. Que es muy popular, pero Nine Inch Nails puede ser Nine Inch Nails. Pues antes de Viva Latino estamos tocando como por la frontera México-Estados Unidos, en Mexicali, Ensenada, Tijuana, Ciudad Juárez. Después tocamos en Vive Latino y vamos primero de abril a Argentina para 2 semanas, una gira ahí. Que me emociona mucho. Vamos a Patagonia, al sur de Argentina, y a conocer muchos lugares menos. Y en el verano, además, vamos a Estados Unidos, Europa, y continuando a tocar y tocar, crecer. Y tenemos un par. Streets of Bilbao, wretched this time of night. Receive the cold, the midnight rain, or cigarette, that fucking cigarette. She don't much look like she's been around here, you see? But I guess anybody can really be around anywhere nowadays.
to vacation at some place she'd never been nor heard of. She took him there with his saxophone. They haven't left the hotel room for days now, you see. The nose is always bleeding. Everybody wants to know, kid, where's her money from? Everybody wants to know, where's her money from? And everybody wants to know, kid, where's her money from? Everybody wants to know. Felicidad, bocina, interesante.